Y para este grupo de amigos, asistir al primer juego en casa se ha convertido en toda una tradición. Ya que son 10 años. 10 años. 10 años viniendo a Opening Day. Y es... What does it mean to you? Everything. Mucha emoción. Es el primer juego del día, digo, de la temporada. Saber cómo caen los Cubs. Beso de la suerte, huevo. Y es que bien se dice que los aficionados de los Cubs son uno de los fanáticos más fieles del béisbol. Y si no, que le pregunten a Gustavo, quien viajó miles de millas de distancia para este partido. Soy venezolano, residente en Santiago de Chile, y vengo especialmente para el día de hoy. Y es que ni la lluvia, el frío y el viento fueron un impedimento. Todos los que nos gustan los Cubs no nos importa. Aunque esté lloviendo, aunque esté nevando, aunque caiga viento, vamos a venir. Esta es la primera vez en casi 3 años que la Casa de los Cachorros de Chicago no cuenta con restricciones de capacidad por el COVID y los asistentes tampoco tendrán que utilizar mascarillas. Por su parte, los Cubs aprovecharon este momento para solidarizarse con los refugiados de Ucrania. Pero hoy es un día muy especial porque vamos a dedicar la rifa, o 50% de la rifa, a la Cruz Roja Internacional, que está apoyando a la gente en Ucrania.